Nesi, Cochi Nestli, Juan Tlavaya, Tonati y Panatlali. Al alba, duerme la luna y resplandece el sol sobre el valle. Aquí inicia la ruta del pulque, la baba de los dioses. Sobre la noble tierra reverbera el verde esmeralda de los magueyales, fertilizados por la luna. Magueyes frondosos que pacientes esperan su cita con los tlachiqueros, verdaderos chamanes de Ometoxtli, sabios y expertos artesanos, herederos de Patecatl en el arte de extraer, procesar y fortificar el divino Neutle. Pido al cielo que se sequen los magueyes, porque esos magueyes son causa de mi desgracia. Soy muy borracho y nada me cae en gracia, porque no me ama la mujer que quiero yo. Porque no te ama la mujer que quieres tú. Me dan un trago, lo tomo con apetito, luego pido otro, me hace poco y repito, salgo a la calle, luego le pego un grito, porque no me ama la mujer que quiero yo. Metl o maguey, árbol de las maravillas, le llamó el cronista español Joseph de Acosta, y Fray Francisco Jiménez aseguraba que, con esta planta sola, parece que bastara a proveer de todas las cosas necesarias a la vida humana, porque toda junta sirve. Humboldt decía que el maguey es la más útil de todas las producciones que la naturaleza ha concedido a los pueblos de la América septentrional. Clavijero, por su parte, afirmó que el maguey suministraba por sí solo todo lo necesario para la vida de los pobres. En suma, pocas plantas, si las hay, pueden recibir como el maguey el calificativo de milagrosas. Pero, amigas y amigos, ¿qué es el metlo maguey? Esta planta de la especie agave salmiana, productora del pulque que México regaló al mundo y que es mejor conocida como maguey manso, ya era nombrada, cultivada y aprovechada desde tiempos prehispánicos para casi todas las necesidades de nuestros ancestros. Dejemos mejor que la voz del experto hable de las maravillas del verde maguey. Bueno, el maguey aquí, su aprovechamiento prácticamente es del 100%. Después de que da el pulque, da las pencas se pueden utilizar como forraje para el ganado, la piel de la penca, que es el misiote, para hacer comidas. El quiote, cuando florea, es muy duro y se utiliza para la construcción. Ahora ya es pocamente practicado, pero anteriormente se utilizaba mucho para la construcción. Y aparte de que el mismo maguey nos da productos de insectos comestibles, ¿no? O sea, el maguey es muy utilizable aquí, ¿no? Aparte de la conservación de la tierra, ¿no? Por el tipo de raíz que echa, amarra la tierra, detiene la erosión. O sea, es muy, muy práctico aquí el maguey. Pues yo empecé a raspar como de 14 años. Lo que pasa que aquí la mayoría se dedica a eso, al campo y el pulque. Ellos son Don Chucho y Don Chayo, tlachiqueros o patadulces, de oficio y profesión, sabedores del momento preciso para el ritual del maguey. Regularmente son 12 años.
para que un maguey empiece a ser productivo, productivo para el aguamiel. ¡Shh! Amigos, escuchemos al maestro raspar, acariciar su maguey. Perdón, don Chucho, síganos platicando. A los 12 años lleva un proceso que se llama capar. Es quitar el corazón del maguey para que ya no siga desarrollando. Y tiene un tiempo aproximado para empezarlo a raspar, que el mínimo son 3 meses. Pero de preferencia debe de ser para que esté el pulque bueno al año. La ventaja de este maguey añejo que el aguamiel es más concentrada, es más dulce. ¡Qué paciencia! No son 12, sino 13 años para poder cortejar a Mayagüel. Ahora, amigos, presten atención. Aquí va Don Chayo. Levanta cuidadosamente la piedra. Mete el acocote. Liba la miel, regalo de Mayagüel. Diosa transformada en maguey, que exige su tributo. Sedienta, bebe presurosa el pulque que le es ofrendado, paladeando la baba de los dioses. Es así, con este rito, que los tlachiqueros mantienen viva a Mayagüel, viva la tradición del pulque. ¿Y este ritual, cada cuándo se realiza? El maguey se raspa 2 veces al día, mañana y tarde. Regularmente se practicaba rasparlo muy temprano. Hay gente que empezaba a raspar a las 4 de la mañana. Hoy ya es diferente. Hay unos señores que van a las 8. La razón por que se raspaba a esa hora era por las ocupaciones múltiples que se tenían en el campo. Porque antes que cayera el sol, tú tenías que volver a raspar para ocupar la luz del día en todas tus actividades. Y aparte de que había gente que raspaba más de 100 magueyes en la mañana y 100 magueyes en la tarde. Hubo un tiempo, yo de haber tenido como unos 14 años, y ahí me veías las... dos, tres de la mañana a raspar para que me diera tiempo de ir a la escuela. La forma de raspado, tienes que quitarle una capa uniforme aproximadamente de poco menos de 1 milímetro. Si tú excedes ese raspado, lo que haces, aquí le llaman blanqueas el maguey. Le quitas tanta corteza que después sus magueyes ya no te dan aguamiel. Maestro, qué dedicación. ¿Y si falta un día a la cita? Si tú lo dejas de raspar un día, al otro día te va a dar menos aguamiel. Hay magueyes que se echan a perder porque no puedes dejar de rasparlo y volverlo a raspar, porque la calidad del aguamiel baja y la cantidad baja más. Pues es una herida que se le hace a la planta donde está emanando su sangre, ¿no? Y a la hora que tú lo dejas, se empieza a curar, deja de emanar. Como dicen ustedes, el maguey es más celoso que la novia. Pero no solo eso, pues su miel exige extrema limpieza y un tratamiento absolutamente natural. ¿O no, maestro? No, claro, o sea, ningún producto químico, sea de limpieza, sea de olor, sea curativo, nada, 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 nada. Porque el pulque es un producto que tiene que tener una limpieza extrema. Las uñas y todo, necesita uno traerlos bien recortados para no perjudicar así el pulque. Todos los utensilios, recipientes y todo lo que ocupes para el pulque tiene que estar extremadamente limpio. No utilizar ningún detergente, ningún producto químico, porque lo echas a perder. Uno reconoce un maguey en producción por su corona de roca. Maestro, además de vestir la planta, ¿tiene alguna otra función la piedra? Lo principal es la contaminación por la tierra, por el polvo. Pero igual así se prevé que los animales no lleguen a tomarse el aguamiel. Una es que te roban el aguamiel y dos, que la contaminan y pueden echar a perder los magueyes.
Ahora vayamos con Anita, la tlachiquera, para conocer las herramientas fundamentales de este noble y ancestral arte. Primero que nada, el acocote. El acocote es un tipo de calabaza y tiene la particularidad que por dentro son medios huecos y tiene una punta de cuerno que se le llama llave. Llave porque aquí se controla la salida de líquido. Se le hace un orificio en la parte superior donde succionas. Y miren cómo la hace Anita. Acaricia con dulzura el acocote que besa el maguey alando su delicada miel. Después, igual es tradicional, es el raspador. El fierro que más utilizaban para hacerlo raspador es de disco de tractor o de ala de arado, que es acero, muy fuerte. Se manda la fragua y le dan la figura. Curva y sensual figura, como las curvas de Anita, que son deleite de burro. ¡Ay, burro! Su iluso enamorado, cómplice eterno. Entiendo tu sentimiento. Y como tú, yo también la seguiría. Pero bueno, volvamos a la realidad. Estas hojuelas son el metzal, carne del maguey y un verdadero banquete para burro. Por último, están las castañas de madera, tradicional depósito para llevar el aguamiel hasta el tinacal. Pero dejemos por ahora a Anita que siga transmitiendo las artes y secretos de esta tradición. Mientras, vayamos con nuestros visitantes, jóvenes amantes de la aventura, las tradiciones y el contacto con la naturaleza. Van a la búsqueda del maestro tlachiquero. Exploran el terreno, recorren los senderos que hace milenios trazaron los primeros tlachiqueros. ¡Encuentran a burro! ¡Qué alegría! Es la señal de que el maestro anda cerca. Buscan afanosamente en la espesura de la maguillera. Van de un maguey a otro. Estará por aquí, por allá, acullá. Rastrean como sabuesos. La emoción por encontrarlo es intensa. Parece que ya vieron algo. ¡Sí! ¡Encontraron al maestro Chayo! Ahorita este maguey por decir que ya lo caparon. Docto les transmite su conocimiento milenario. Explica los secretos de la diosa Mayagüel. Enseña el arte de cortejarla y les da a beber la miel que ella amorosa le ha entregado. Es una delicia. Tiene que ser así. La cielo le tiene que hacer así alrededor. Con mucha paciencia, les enseña el arte del raspado. ¡Ahí está el metzal! ¡Son buenos alumnos! ¡Dejemos que practiquen! ¡Vayamos al tinacal! Grabé en la penca de un maguey tu nombre, unido al tuyo, entrelazado. Como una prueba ante la ley del monte, que ahí estuvimos enamorados. Tú misma fuiste quien buscó la penca, la más bonita, la más esbelta. Y hasta dijiste que también grabara los corazones con una piel. En este recinto sagrado es donde el aguamiel se transforma en el divino neutle, cuyo secreto es lo que los ancestros llamaban snastli o semilla. ¿Pero qué es? La semilla, muy pocos saben el secreto para hacer una semilla. Yo mismo no la conozco. E inclusive, la gente que la sabe, no la comunica. O por lo menos no a la gente extraña, ¿no?
Entonces, o sea, imagínate el secreto, ¿no? Tan guardado que se tiene en la gente, ¿no? Solo unos cuantos elegidos. ¿Y luego, Chucho? Ya estando esa semilla, tú le vas a ir vaciando aguamiel en cantidades pequeñas. Ya cuando se crece este líquido, lo vacias en otro recipiente y ya a ese recipiente ya le puedes añadir más aguamiel. Mejor sigo yo. Cuando se llena la punta, una parte se pasa a la otra tina donde se puede alimentar cada vez hasta con el 100% de aguamiel. Este neutro de barrida es el que va a la pulquería, cerrándose así el ciclo de producción de esta bebida celestial. Tú cuando vacías la aguamiel en el pulque, tú ves que luego empieza a trabajar, el que empieza a espumar, está cociendo, le llaman acá, ¿no? Cuando tú no vacías aguamiel al pulque, el pulque se vuelve silencio, se vuelve, no hay espuma. Entonces ese tiene que, diario tienes que ir vaciando el aguamiel. Y te digo, por eso de alguna manera es una bebida viva, ¿no? Que tienes que estar alimentando, porque esa, si dejas de darle aguamiel, se muere. Esa vitalidad se deja sentir en su música. Oye, ¿y cómo sé que es un buen pulque? Un buen pulque, hay una característica que la gente identifica mucho, que es el cuerpo. Que el cuerpo tenga una viscosidad alta, que cuando tú lo tomes no se sienta líquido, como un atole, ¿no? Dos, el sabor. Un pulque no debe de saber ni agrio ni amargo. Con ese sabor característico, pero sin que te ofenda el paladar, ¿no? Puede haber pulque fuerte, muy fuerte, pero no tiene que estar agrio. No sé a ustedes, amigos, pero a mí ya me dio sed. Observen al sacerdote catador con qué elegancia toma su copa y paladea el néctar de Mayagüel para dictaminar su calidad. ¡Ah! ¡Excelente! ¡Hey! Creo que nuestros turistas también tienen sed. Y cómo no, vean cómo celebran su iniciación. Este es su primer pulque. Lo saborean detenidamente. ¡Quieren más! ¡Más! ¡Y más! ¡Esto ya es una fiesta! ¡Que viva el pulque! ¡Nuestro amigo se conecta con los dioses! Chayo, tlachiquero y mayordomo, nos devuelve a la realidad. Les explica el arte de preparación del acocote. Esto es un botón de muestra de la riqueza de nuestro campo, del folclore y tradiciones que aún guarda celosamente para disfrute de propios y extraños. ¡Vaya! A uno de nuestros amigos se le ha pegado la jícara. Pero sigamos con Chayo, quien les habla del alcómetro, un artefacto que los mayordomos modernos usan para medir. ¿Para medir qué, Chucho? El peso, le llamaban ellos el peso del aguamiel. Un aguamiel aceptable tendría que tener 4 a 5 grados. Gracias, Chucho. Pero el aguamiel de la semilla debe tener de 7 a 12 grados. Aquí hemos aprendido bastante, pero nos falta más por conocer. Vayamos a otro tinacal. ¡Despidámonos de Chayo! ¡Chayo! ¡Una sonrisa! ¡Güerita! ¡El pequeño tlachiquero! ¡A ver, todos! ¡Sonrían! ¡Eso es! ¡La foto quedó perfecta! Ya estamos aquí en el momento en que está haciéndose el llenado de los envases para enviarse el pulque a la Ciudad de México. Ahora, ¿qué es el pulque? Es una bebida viva, producto de una fermentación natural. Aquí no requiere ningún ingrediente para su fermentación. Es la higiene, la base principal para hacer un pulque. Cuando tú lo dejas que le caiga tierra o que metes un utensilio sucio, se echa a perder, se apesta. Porque el pulque es muy delicado, o sea, es como el cristal, se rompe. Si lo golpea uno el pulque, lo vacías de golpe, el pulque se va a echar a perder. ¡Qué cuidado! ¡Qué arte! ¡Cuánta higiene! Tan sabrosa y delicada. Así es la dulce baba de los dioses, reservada a unas cuantas bocas, a unos cuantos paladares. Pero ojalá y todo el mundo tomáramos pulque. ¿Por qué? Porque el pulque es un alimento, es un alimento. Yo conozco personas aquí en este lugar, hay gente que tiene más de 100 años y siguen tomando pulque. Me decía en paz descanse mi jefe que al pulque le faltaba un grado para hacer carne. Vaya a ver si será cierto o no será cierto. Pero de que sí es nutritivo, claro que sí es nutritivo. Una prueba fehaciente de esto
Es que si tú desayunas y en lugar de agua tomas pulque, aguantas sin comer más tiempo, sin sentir debilidad, sin desnutrirte. Hay personas que están acostumbradas a tomar pulque y el día que no toman pulque no se sienten bien, ¿sí? Se sienten mal, débiles, pero es porque no les hace falta su pulque. Bendita leche de Mayagüel, amigos. Poderoso alimento. Elixir que alegra la vida. Y me pregunto, ¿qué otras virtudes esconde? La aguamiel aquí se utiliza para cuando hay desnutrición. Ahora, mucha gente está tomando la aguamiel para contrarrestar la gastritis. O un pulque fuerte para los diabéticos, ¿no? Es una bebida equilibrada, excelente. Es lo máximo en bebida. Porque además el pulque viene a acariciar, viene a mejorar la flora intestinal, viene a ser como una especie de yogur, viene a darle un masaje al interior de tu aparato digestivo. ¡Don Felipe, qué maravilla! ¡Y es nuestro, de México! Ese es motivo de orgullo y admiración de extraños, porque han venido europeos, han venido orientales y lo han probado y se han ido maravillados. Cuando lo desechan, y se expresaban mal, sí, y esta bebida qué es, y esta baba qué es, ¿no? Pero cuando ya se dan cuenta de lo que es y sus bondades que tiene y cómo funciona en el organismo, pues el producto solito se recomienda, ¿no? Gracias, Felipe. ¡Hey! ¡Ahí están! Fernando, prepárate, vienen llegando nuestros amigos turistas. Buenas tardes, jóvenes, yo les voy a entregar esto para que se lo pongan y el gel para que se laven las manos, ¿sí? Ahorita vamos a medir. Yo ahorita voy a echarle el pulque bueno a los barriles. El pulque que hace energía. A ver, deme permiso. Esto cada ratito se tiene uno que lavar las manos, ¿eh? Cada ratito. Escrupulosa obsesión por la limpieza que invita a seguir compenetrándose más y más en la cultura de nuestra bebida mater. Paladear su gama de sabores, la textura de su baba, reconocer el neutle chamaquero y aprender. Aprender del maestro Fernando a catar la calidad y madurez del pulque. Nosotros aquí lo probamos así, para saber cómo va el pulque. Observen bien la técnica, no pierdan detalle. Ese sonido es muy importante. ¡Que truene! Y si al tocar el piso forma un alacrán, es prueba de que la viscosidad del pulque está en su punto, tal como se hacía en tiempos de Mayagüel. Ahora es su turno, amigos. ¿Quién va? No, pero agárrelo, agarre el hilo con una mano y con el otro el vaso. No se lo pase, ¿eh? Ahora, a ver, que suene. No, pues se lo pasó, mi amigo. No. Es hora de decir adiós al campo y los magueyes, a los maestros tlachiqueros, guías y mayordomos, a los sumos sacerdotes del Tinacal. Es hora de seguir en la ruta del pulque a la ciudad. Vamos cargados de magia, conocimiento, sabor y fotos. Muchas fotos para nunca olvidar. Aún no partimos y ya nos asalta la nostalgia. Gracias. Gracias por su hospitalidad. Al baile se maquilla, se echa mucho colorete y le quedan los cachetes coloraditos de verdad. Llega al baile muy pintada, con su carita relumbrando, luego ya que está bailando, se le empiezan a gritar. Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito. Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor. Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito. Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor. Atrás quedan los magueyales. Va el camión cargado de tradición para la ciudad. Lleva Ocli, Teocli, Tlalocli, varios nombres, una sola maravillosa bebida. Le ilumina la luna mestre, como ilumina al tlachiquero en su segunda raspa del día para obtener la mejor aguamiel. Al caer la noche,
Paciente espera el tinacal la llegada de Mayagüel, madre de pródigos pechos, donde emana la suave miel del Ocli. Devota Mayagüel eleva sus plegarias a la divinidad. Danza bajo la dulce mirada de la Virgen. Le ofrenda cada suspiro, cada movimiento, cada anhelo que surge desde lo más profundo de su ser. Son música sus manos. Toca con su danza a Anita Tlachiquera, que en amoroso ritual la baña de aguamiel. Y de esta danza milenaria nace la semilla, que llena de magia al pulque y lo fortifica. Va el camión para la ciudad. Lleva leche de Mayagüel. Cultura que se niega a morir. Hoy, en cada tonel, en cada tarro de Neutle, aún vibra el eco del tlachiquero, quien hoy, como sus ancestros, igual enamora al maguey para libarle su miel. Aún vibra el eco de antiguos tinacales y sus tinas de cuero de toro. Vibran las plegarias de antiguos tlachiqueros. Alabemos y al misterio de la Santísima Trinidad, Ave María Purísima. Pronto Mayagüel dejó su lugar a la Virgen de Guadalupe del Conquistador. Atrás quedaba el uso ritual del pulque en el México prehispánico. Atrás quedaron los Enzontotochtin, 400 conejos, dioses del pulque, hijos de Mayagüel. Atrás quedó el Octli como alimento vital y puente con lo divino. Encantada con la novedosa bebida, la colonia terrenalizó el pulque y llenó los campos de magueyes. Se avecinaba la edad de oro económica del Neutle, 1868. Llegó el ferrocarril a México y revolucionó la vida. También la producción y consumo de Neutle, que fue sustento de imponentes haciendas y sus grandes tinacales, como este que estamos recorriendo. No falta la Santa Cruz, signo del origen divino del pulque. Los tlachiqueros se multiplicaron y llenaron los campos, siempre bajo el duro mando del capataz. Como oro, el pulque enriquecía las haciendas y el ferrocarril era su mejor aliado para llevarlo a todo el país. El auge del pulque crecía y crecía. Carretas y trenes no daban abasto a tanto barril. El agraciado licor era deseado en pueblos y ciudades y paciente esperaba el contenedor pronto a abordar. Nacieron las aduanas de pulque y con ellas los catadores, diestros verificadores de la calidad del pulque. Declarada su legalidad y pureza, el tlalocli seguía su camino. Si había impureza o era de contrabando, el piso era su destino. Uno a uno los toneles de Ocli van llegando a las pulquerías, templos de la degustación de tan delicado elixir. El triunfo de la onda fría era a principios del siglo XX una de las más de 1,000 pulquerías de la capital. Las había populares y de postín, todas bellamente adornadas, todas con sus atendientes de elegantes modales, todas con su jicarero, experto heredero del secreto prehispánico para curar y servir el neutle. Maceta, camión, reina, tornillo, viola o cabrón designaban medida y envase. Bebida de guarache y de botín, elixir familiar y fortificante de la leche materna desde tiempos de Mayagüel. Amoroso néctar que invita a departir y a hacer de la pulquería virtuoso espacio de comunicación donde se bebe, se platica y se hacen amigos, principalmente entre los pobres, porque el neutle es ante todo bebida de los marginados. Por eso, ¡que viva el pulque, señores! Pulque de los mexicanos, lo que toman los humildes con toditos sus hermanos.
En el amanecer de la modernidad del país, un nuevo licor de cebada arribó, desleal y traicionero al Neutle avasalló. Las grandes empresas cerveceras, al ver este mercado, se lo quisieron robar, y esa es la palabra, ¿no? Robar, desprestigiando a esta bebida tradicional, ¿no? ¿Cómo? Diciendo que se fermentaba con heces fecales, que su proceso era un producto echado a perder, y eso estaba fuera de la realidad. De elixir de tlatoanis y bebida nacional, los mitos hicieron del pulque un brebaje despreciable. Atrás quedaron los extensos magueyales, los grandes tinacales. Empero, el sagrado pulque se niega a morir. Hoy sus herederos siguen enamorando a Mayagüel. Hoy el turismo quiere conocer y paladear tan exquisito y milenario manjar. ¡Adiós, patrón! Si la miro, cuando la miro pasar, mi corazón se estremece y empiezo a tartamudear. Él le dijo si la miro, cuando la mire pasar, mi corazón se estremece y empiezo a tartamudear. La del moño colorado me trae todo el día mareado, me trae todo el día mareado, la del moño colorado. Despunta el día. Los templos se iluminan y abren su portal. Esperan la grey de la divina baba de los dioses, que reposa paciente en los barriles de tendido. Nos espera un México que ya no es, pero que se niega a morir. Aquí se recrean los sentidos y se cultivan las artes del conbeber, convivir, hacer amigos y componer el mundo. Reflejo de ellos son el ingenio y sabiduría populares, encapsulados en el color y sonido de cada nombre que identifica estos sagrados recintos. El Templo de Diana, los hombres sin miedo, la Liga de las Naciones, no más no llores, los recuerdos del porvenir, el amor en peligro, mi oficina, contigo hasta la muerte, la guerra de los nopales, el abrevadero de los dinosaurios, sal si puedes, aquí me quedo, ahorita vuelvo, las bajas pasiones, los hombres sabios sin estudio, los eructos de una dama, me siento aviador, el pueblo feliz, la chiripa, la fuente embriagadora, me sueñas, el azote de las penas, ahí está el detalle, en ti me vengo pensando, el recreo de las mañosas. Algo importante que debe tener una pulquería es la limpieza. Aún hay mucha gente que tiene esa mala información de la pulquería, que es algo sucio. Hay una frase que me decía un gran amigo, un cliente que venía, cuando él veía que abrían la puerta, decía, pásele, aquí está su porvenir, pásele, aquí está su futuro. Frases que hemos adoptado nosotros, igual de alguna manera así las hacemos sentir a la gente. Pásele, está usted en su casa. Yo creo que importa mucho el trato como entrada para que puedas degustar un buen pulque. A la clientela ofrecer la mejor calidad de pulque y una gran variedad de curados, por supuesto, para que tengan opciones. Mm,
Ya nos ataca la sed, amigos. Echémosle un ojo a los famosos jurados. Ya se perciben aromas, colores y texturas del arte culinario de la baba de oso. Es una fiesta de sabor, el de piña, mamey y tuna para enamorarse bajo la luna. De guanábana, apio y hierbabuena para quitarse las penas. De pistache, guayaba y nuez para besarse otra vez. De betabel, jitomate y ostión para la hinchazón. Y de limón, fresa y piñón para quitarse lo enojón. Pero el de avena es cosa seria. Bueno, aquí lo que podemos ver es el proceso que se lleva la avena. Se deja la avena fermentar un día antes para que suelte la pulpa, ¿no? Afloje más bien. Y ya mediante la manta se procede a pasarla, después a exprimirla, sacarle toda la pulpa bien para que alcance así la viscosidad y la calidad, ¿no?, que debe llevar. Un artista culinario como Rodolfo será muy bueno curando tlachicotón, pero ponemos la avena en un recipiente con pulque natural por 24 horas. Sacamos la avena remojada, la colocamos en una manta y la exprimimos en otro recipiente. Le agregamos un poco de neutre para que suelte bien. Esto en sí es ya un curado de avena. Para fortalecer su sabor añadimos azúcar y vainilla. Hecho esto, nos disponemos a catar nuestro curado para verificar que tenga el tono deseado. Maestro, díganos, ¿podemos hablar de un jefe de jefes de los curados? Pues había uno muy bueno, mano, el de tuna tapona. Pelábamos las tunas y las apachurrábamos así todas. Y ya le echaba su pimienta, le echaba su clavo y la ponía a hervir. Pero tenía que estar como ahorita así, meneándole, porque si se pega, ya se chingó. De 200 tunas salían 4 litros, pero ya salía una cosa así, así. Pero bien espesita. Entonces, yo hacía yo mi vitruero aquí de 20 litros y nomás le echaba yo pues una poquitita y quedaba rojo, güey. Esa era mi especialidad. Pero pues desgraciadamente falló la cosa. Fuera la nostalgia, develaré otro secreto. Esto es un curado de higo. Se prepara solo con las hojas, no con el fruto. Como ven, son infinidad de curados, pero solo hay dos clases. Cuéntanos, Cachín. Los curados ya hechos, como es el de avena, el de tomate, el de guayaba y el de apio, son curados que se dejan reposar. Entonces ganan cierto tipo de consistencia, se aquietan. Y los curados que se hacen en el momento, que en su mayoría lo toma la gente joven, la diferencia es de que fermentan de tu estómago. Entonces, te infla, porque la fermentación se está dando en ti. Que es algo normal, que la gente grande ya lo sabe y por eso los evita. Hace muchos años venía una muchacha canadiense que el pulque era su adoración, hablaba del pulque como estar enamorada de alguien. Cuando ella venía a visitarnos era hablar del pulque como una enamorada, donde dices, bueno, ¿cómo es posible que gente extranjera esté más enamorada del pulque que con sus propios connacionales? No que les guste el pulque, sino que estén enamorados del pulque de una manera así, donde han descubierto un manjar de los dioses, donde han descubierto el elixir de los dioses. Mi estimado Cachín, creo que estás en un error. Conozco una joven mexicana de pura cepa que gusta y ama la agüita de las verdes matas. Flor es un hombre, sacerdotisa de Mayagüel su vocación. Y cuando sola se queda, solo el pulque borra su tristeza. Basta contemplarla para entender por qué. Es bella, ¿verdad? Una afrodita. Vean qué porte. Miren qué boca. Jovial, bien formada y sensual. ¿Cuál es su secreto? Fácil. Pulquito pa' macizar y los deseos concitar. ¡Ay, cuánta pasión esconde ese mirar! La feligresía del Tlayol ha llegado. ¡Hola, amigos turistas! ¡Qué gusto verlos aquí! Bienvenidos a su pulquería, el Templo de Diana.
Pásele, señorita. Pásele, joven. Very good, yes, yes. Recordemos, amigos, estamos en suelo sagrado. Herederos de Mayagüel, aquí también se venera a Tonantzin Guadalupe, nuestra madrecita, a quien con júbilo cantamos de vez en vez sus mañanitas. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Padre nuestro de las pencas, hágase un tinacal aquí en la tierra como en el cielo. Ya cantamos y rezamos, pidiendo a los dioses de Locli permiso para beber. Volvamos con Cachín. Bien, pues tenemos de todos aquellos sabores, curados nutritivos, tenemos afrodisíacos, exóticos. El chamaquero es el de avena, donde se duermen dos, amanecen tres. Con ese chamaco seguro. Los que toman pulque no son estériles, ¿eh? Todos, pura potencia. O sea, Cachín, que entrándole a la lechita de vaca verde, puro placer. Se le da el dote de un afrodisíaco. ¿Por qué? Porque el pulque viene a regular mucho la función hormonal. Si una persona que toma pulque se va a excitar, así como si fuera un chamaco. Los viejitos que ya no se les... ¿sí? Se echan su pulque y dicen que con eso se les... Chamaquero. Sé lo que dicen. De ponerse los hombres les da muchas ganas de tener. Sí, de veras, en serio, eso está comprobado. O sea, está comprobado, no científicamente, pero socialmente, empíricamente está comprobada esa situación. Ahorita ya llevo tres. Esta mano. Yo creo que mi viejita no va a dormir esta noche. Esta madre, esta noche doy el grito. O la da ella. ¿Saben cuál es Endereza Jorobados? ¿Sí, ya saben? Bueno, ese es un decir. Yo empecé a tomar pulque a la edad de 18, 15 años. Luego no voy a saber, como dicen, no voy a saber lo que es bueno. Y vaya que Flor también sabe lo que es bueno, como la Grey del Tlayol. Destacan los nacidos el día 2 conejo bajo el amparo de los Enzontotochtin, dotados de un físico especial que les permite aprovechar al máximo los dones de Locli. ¿No es cierto, Cachín? Mira, a través del tiempo yo he visto mucha gente que toda su vida toma puro pulque, que no toman agua ni refresco más que pulque diario. Cada quien, ¿no? Otros dicen que toman agua o refresco, yo no. Yo tengo donde, como cuando, pulque diario. Almuerzo, como, seno, mi pulquito. Y para ellos el pulque es parte de su alimentación. O sea, lo toman diario, ya diario, diario, diario. Porque no me mata la sed, el refresco o agua, con eso quedo mejor. Y es gente que yo veo de 70 años que está fuerte, está completamente fuerte, con ganas de caminar, casi no padecen enfermedades. Y es gente que en su mayoría soportan trabajo rudo como albañiles. Sí, o sea, y sobre todo la gente que es pulquera, que es pulquera, pues es gente muy sencilla. Es muy diferente a la de un bar. Yo la verdad digo, voy a chingarme un pulquito, naturalmente. O sea, el pulque es una bebida muy tranquila. Debes de tomarla muy relax, ¿no? Con tiempo. Tú no paladeando el pulque, poco a poco. No, nomás es de agarrar y echarlo y vámonos. Por un rato, como ahorita, ya va bajando. Y queda uno más tranquilo. Ayer, elixir de tlatoanis. Hoy, bebida de gente humilde que reivindica el neutle como huella de un México que se niega a morir. Gente humilde y honorable que a diario llena de vida las pulquerías. Pero dentro de esos clientes diarios que sabes que tienen un lugar en cada mesa, por ejemplo aquí la parca, pues gente que ya es como una pintura reflejada en un mural en el Templo de Diana, que cuando hay mucha gente son capaces de cederle su lugar a los que van llegando, como si estuvieran en su casa y los estuvieran atendiendo. Llega el momento en que ellos se sienten anfitriones de esto. Entonces yo creo que es algo que nos une, ¿no? El estar al pendiente de todos. Que es lo que al final de cuentas todos los seres humanos buscamos, sentirnos importantes. Y yo creo que es lo que nos hace una gran familia, ¿no? ¿Y qué familia?
Aquí uno se siente como en casa. Es el caso de Don Cuco, que ya acabó su primer tornillo y va por el segundo de rigor. Veo que Cachín está con nuestros amigos turistas en la barra. Donde quiera que vayan, el pulque primero hay que olerlo. Lo tienen que oler porque el pulque tiene que tener un olor agradable. Si les huele mal, mejor déjenlo, porque es una bebida viva. Es un alimento que está cociéndose y se puede pasar. A ver, probando, oliendo y paladeando. Oye, Cachín, ¿y qué es eso del departamento para damas? Es un pequeño espacio que se mantiene todavía aquí como parte de la tradición y porque era un reglamento que se exigía hace más de 100 años. Porque la pulquería antecede a las cantinas, a los bares y a los antros. O sea, la pulquería es, al final de cuentas, la cuna de los grandes espacios de esparcimiento sociales. Entonces conserva el departamento para las mujeres que vienen, todavía hay como 6-7 señoras que todavía sienten ese pudor de entrar de este lado. O sea, así como que se han mantenido en que ellas tienen que estar ahí en ese espacio, recluidas, porque son gente de antes. ¡Salud, amigos! Veo que ya disfrutan de este noble espacio donde canta la alegría y la tristeza se carcajea. Yo creo que eso viene la gente a buscar un bálsamo a sus problemas, a buscar una quietud a los problemas económicos actuales. Entonces dicen que solamente borracho y dormido se le olvida uno lo jodido y es lo que prevalece, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Soñando. A los jodidos no nos queda otra. Entonces, aquí les digo, aquí no hay pendejos, el único pendejo soy yo. Y es algo que se les queda y lejos de ofenderlos como que sale eso espontáneo que necesitan, esa risa, esa sonrisa donde rompen con toda esa pesadez que traen de allá afuera. Porque al abrir las puertas del templo de Dian es como entrar a un hipermundo, a un inframundo. Y luego con la música que se toca aquí, que son música de muchos años, corridos de muchos años, te transportas a otro ambiente, a otro tiempo. A mí no me falta nada. La fiesta recién comienza. Nuestra ruta se acerca a su final. A mí la vida es un sueño. En suma, díganos, maestro Cachín, ¿qué es la pulquería? Es un lugar donde el tiempo se detiene, se acaban los problemas, empieza el chascarrillo, se escucha el albur, donde alguien llega y expresa sus emociones a través de gritar y de decir viva Villa, Villa de Zapata, chingue a su madre el gobierno, o sea, porque cada quien se expresa como quiera, donde ríe, donde llora, donde reclaman, donde ahogan sus penas y todo se detiene y van a salir de aquí tal vez con los mismos problemas pero con el espíritu renovado para continuar en la lucha diaria, llenos del chiludo, del de avena, del de piña, del de guayaba. Yo tomo cuando yo quiero. No miento, soy muy sincero. Aquí acaba la aventura. Aquí late el corazón de Mayagüel. Ese que gracias a ti, Chucho, a tu gran sabiduría de los ciclos naturales y amor al campo, hemos podido conocer. Ya nos iríamos a raspar, ¿no? Porque ya está bajando el sol. Aquí te digo que se rige, aquí lo regimos por el sol. Aquí no hay horarios, ¿eh? Yo sé que la vida es corta. Y ahora sácale el mesal, porque si no... Uy, a mi mujer algo a miel. Gracias a ti, Chayo, que nos mostraste el noble oficio de tlachiquero. Hoy, con el crío cabalga la promesa de mantener la tradición. No, yo sí me echo mi pulque, ¿para qué? Más que la verdad, yo sí me lo echo. Yo sí. Gracias a ti, Fernando. Gracias a ti, Felipe. Su acompañamiento fue clave para entender la transformación del aguamiel en pulque. Creo que te hablan, Felipe. Mande.
A ver. Gracias, Armando. Vínculo entre el maguey y el vaso. Tengo manejando, te digo, desde la edad de 13 años, ¿te imaginas? La vida pronto se acaba. Gracias, Pancho. Gracias, Rodolfo. Con ustedes conocimos la delicada labor de una pulquería y degustamos la gastronomía del divino tlayol. Gracias, don Suji. A grandes maestros como usted, debemos que el arte de los curados, heredado por generaciones, aún perviva. Bueno, el matrimonio de mis jefes, fuimos 12. Y mi jefe tuvo 32 chavos. Sí, pues ese sí tragaba un chingo de pulque. Este pinche pulque dan ganas de pisar. Gracias, Cachín, y a tu noble equipo. ¿Hay algo más que quieras decir a quienes nos están viendo? Que se atrevan a conocernos, que se den la oportunidad de mostrarse a sí mismos que la pulquería existe, que sean parte de la historia del pulque, que sean parte de esa tradición que se extingue poco a poco, que se den tiempo de visitar un lugar que va a ser histórico dentro de unos 20, 25 años, donde tal vez ya sus nietos no lo van a conocer, para que tengan algo que platicarles de lo que fue la pulquería, de lo que era la pulquería, de lo que se escuchaba en la pulquería, de lo que sabía un buen pulque. Aunque últimamente está dando eso, ya hay una cultura en los jóvenes del pulque muy buena, donde mucha gente joven lo dice. ¡Felicidades, jóvenes turistas! Graduados son ya en la Grey de Mayagüel. Gracias a todos, en especial a Juan y a Carmelo, los generosos músicos que le han dado brillo con sus canciones, a la Ruta del Pulque, la baba de los dioses. Esta vida que yo llevo no la habría de merecer.